Oscar Castilla, periodista, integrante y fundador de Hacker Lima. ¿De qué se trata este evento? Este evento se trata de unir fuerzas entre programadores, diseñadores y periodistas para construir aplicaciones o desarrollar algún tipo de herramienta que nos sirva para investigar casos de relevancia pública. ¿Y en esta jornada qué objetivos concretos busca? Buscamos tener por lo menos de los 7 grupos un proyecto que luego pueda ser puesta en marcha en la competencia de la ruta del dinero público que está organizándose a nivel sudamericano, convocado por Hackers, La Central y otras organizaciones que brindan apoyo al capítulo peruano y a los que están a nivel de Sudamérica. ¿Cuál ha sido el programa que se ha desarrollado el día de hoy? Hoy día empezamos con una charla introductoria de periodismo de datos. Se han expuesto herramientas. Hemos tenido una charla con un programador de la Nación de Costa Rica, ex periodista. Bueno, ha asumido labores de periodista, pero es programador. Ahora trabaja en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y ha desarrollado varias publicaciones. Luego hemos pasado a la hackathon ya en sí misma, ¿no? ¿Y en la final qué va a ser? ¿Se va a premiar? ¿Se distingue? ¿Qué se va a hacer? Al final se va a establecer un producto mínimo viable de un proyecto o un prototipo de cada uno de los grupos, y esto va a pasar a ser evaluado luego de que se coloque en HackDash y se coloque en la página del HackSlabs para competir a nivel regional con los otros capítulos. Sí, desde ya invito a los programadores, a los periodistas, a que se sumen al proyecto, que se inscriban en el Meetup y vean la página de Hacker Lima para que participen en los próximos eventos.